Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Únete vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia, hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica, el pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este enlace informativo y conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este jueves 21 de mayo, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, y los representantes de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga, Francisco Quirós y Jefferson Chacón. Saludamos también a los y las colegas que nos acompañan de manera presencial en esta conferencia de prensa. Iniciamos con el reporte epidemiológico COVID para este jueves, así que le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Buenas tardes, don Daniel. Bueno, muy buenas tardes a doña Diala, a la ministra, a todos los miembros de CONATRAC que nos van a acompañar hoy para darnos una información muy importante. Al ser 21 de mayo, se registran 6 casos nuevos de COVID-19 y asciende el total de casos confirmados a 903. El rango de edad va de 0 a 87 años. Tenemos 417 mujeres y 486 hombres, de los cuales 745 son costarricenses y 158 son extranjeros. El número de transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo en la prueba COVID-19 se mantiene en 46. Se contabilizan casos positivos en 68 cantones. Por edad tenemos 802 adultos,
46 personas mayores y 55 menores de edad. Se registran 592 personas que ya registran su estatus de recuperación en 61 cantones, sumándose a la lista de cantones con casos recuperados Cañas y Bagaces. El rango de edad de estas personas va desde el año hasta los 86 años. Tenemos 286 mujeres y 306 hombres. Por edad son los recuperados 533 adultos, 30 personas mayores y 29 menores de edad. Al día de hoy se han descartado 14.387 personas por COVID-19. Se mantiene la cifra de 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres, con un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 12 personas se encuentran al día de hoy en estado de hospitalización. 3 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, el rango de edad va desde los 55 hasta los 76 años y hemos procesado hasta el día de hoy 21.929 muestras. Muchas gracias al ministro de Salud por el reporte ofrecido. A continuación, escucharemos a la ministra de Comercio Exterior, quien nos detallará el trabajo que se realiza con los transportistas a raíz del acuerdo entre autoridades de Costa Rica y Panamá. Buenas tardes, doña Diala. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En horas de la tarde de ayer concluimos un acuerdo entre las autoridades de Panamá y nuestro país para llevar a cabo un plan piloto que está abierto a cualquier otro país que quiera sumarse. Empezará en vigor mañana el plan completo, que pues lo que hace es ampliar las posibilidades que ya existen en nuestro territorio gracias al decreto anterior que se emitió el sábado y que entró en vigor el lunes a primera hora del día. Quiero recordarles a los costarricenses la importancia de nuestro comercio en la región. Es el 20% de nuestras exportaciones, pero en particular Panamá es nuestro cuarto socio comercial el año pasado. Se exportan productos tan importantes como medicamentos, antisueros, artículos de plástico para envasados y, por ejemplo, productos de panadería fina y abonos. Y de Panamá importamos productos como búnker, textiles y confección y también medicamentos o recipientes de aluminio. Como pueden ver, es un intercambio importante de bienes lo que hacemos con Panamá. Ahora quisiera hacerles una presentación sobre la manera en la cual este plan piloto va a funcionar. Este plan piloto, como quiero explicar, es el plan que opera para cualquier otro país que se sume. Hay tres opciones porque se agregan la opción que entra en vigor mañana, como mencioné, el enganche o desenganche de cabezal con los furgones en la zona primaria, que es lo que está en vigor ahora, o el relevo del conductor después de sanitizar el cabezal. También las caravanas o los convoys, donde la mercadería que entra en furgones para tránsito internacional, ya sea de Peñas Blancas a Paso Canoas o viceversa, o por ejemplo, como ya está en marcha, de Sixaola en el sur, en la frontera sur con Panamá, a Moín, que está ejecutándose en estos momentos. Eso van acompañados de caravanas de la fuerza pública, y eso también está en vigor y es una posibilidad. Lo que estamos agregando ahora es esa tercera opción que se ve en pantalla, los depósitos aduaneros autorizados, seleccionados por el sector privado, pero autorizados por las autoridades de salud, van a servir para que los transportistas lleguen con la carga, descarguen, descansen y levanten carga si los transportistas así lo desean, si hay contratos para esos efectos, y regresen. Este tránsito a los depósitos aduaneros o a los almacenes fiscales va a ser acompañado
con un mecanismo de trazabilidad que van a explicar ahora don Alexander Solís y don Francisco Quiroz, con la ayuda de don Jefferson Chacón, quienes nos acompañan. Para la siguiente quisiera explicar, hay dos escenarios. ¿Qué ocurre con los transportistas nacionales o residentes? Y el escenario segundo, el de los transportistas extranjeros o no residentes. A todos los transportistas nacionales se les hace una prueba en frontera. Si no tienen síntomas, para no tener que esperar el resultado de esa prueba, pues si están sin síntomas, ingresa el transportista nacional como ingresaría siempre en cualquier circunstancia. De todas maneras, posteriormente se le aísla de conformidad con las disposiciones de salud para esperar el resultado y eventualmente hacer o no pues la cuarentena o lo que necesite hacer según las disposiciones sanitarias. Cuando hay un transportista nacional sintomático, debe determinarse si se requiere atención médica o no. Como ha dicho muchas veces el ministro de Salud, hay un centro de salud que puede atender a estos transportistas y de todas maneras se puede. Escenario siguiente, que es el que hoy más nos interesa y es el que va a aplicar para los transportistas provenientes de Panamá, si gustan lo podemos mostrar, y cualquier, como les digo, cualquier otro país que se sume, presenta las siguientes opciones. Hay transportistas, recordemos, que vienen a nuestro país sin carga, ya sea porque vienen a levantar carga o ya sea porque van a regresar a su destino. Y si llega sin carga, pues puede levantar carga en la zona primaria. Y eso pues siempre se puede hacer. Sin embargo, si llega con carga y tiene que ir a dejar esa carga ya a territorio nacional, se presentan dos escenarios. Si el transportista es sintomático, no puede ingresar. Esto por orden de las autoridades de salud y esto ya está. Síntomas ese transportista, y aquí quiero enfatizar por las razones que ha señalado el ministro de Salud, no se van a realizar pruebas. Si no viene con síntomas ese transportista, pues se le va a permitir entrar a territorio, ya sea a la zona primaria para realizar lo que yo ya describí en días anteriores, el desenganche o enganche de cabezal o para cambiar de piloto, o bien para realizar el tránsito internacional mediante un convoy o unas escoltas con la fuerza pública. Y lo que hoy traemos de novedoso es la tercera opción que se presenta ahí, que es la ruta fiscal controlada. Eso se trata del acompañamiento por una orden sanitaria que indica que el transportista tiene hasta 72 horas para hacer la siguiente operación. Desde el punto de ingreso hasta un almacén, pasar por una ruta controlada con diferentes paradas que han sido seleccionadas, va a llegar al almacén fiscal, va a descargar, si así ha sido establecido, puede levantar carga, va a descansar y va a regresar por esa ruta fiscal controlada o tomar esa dirección. De eso se trata. Quería pues enfatizar que esta es una opción que hemos encontrado nosotros con el sector privado. Aquí pueden ver en la siguiente lámina el mapa de nuestro país y cómo operarían la entrada y salida de los furgones mediante esta última opción. Quiero resaltar el esfuerzo extraordinario que han hecho no solo las autoridades de las diferentes instituciones, sino representantes del sector privado. Agradezco el trabajo de la UCAEP, de CADEXCO, de otras cámaras como CANATRAC, como la CCTU, CAMALFI, también la Cámara de Industrias, por supuesto, Cámara de Comercio, CASIA, muchas cámaras que se nos han unido a hacer este trabajo posible. Y quisiera, por lo tanto, pues ahora ceder la palabra para que se empiece a detallar un poco más este sistema y agradezco, por supuesto, a las autoridades de Panamá con quienes hemos estado en contacto permanente durante los últimos días para poder hacer esto realidad a partir del día de mañana
con todos los ajustes que tengamos que hacerle, pues se trata de un plan piloto y que esperamos que eso sirva de insumos para que otros países se sumen y para que la región empiece a construir un protocolo sanitario regional. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de Comercio Exterior, Diana Jiménez, por su mensaje. A continuación, escucharemos al representante de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga, Francisco Quirós, quien nos detallará la solución que el sector empresarial le presentó a las autoridades de gobierno. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho un trabajo arduo en conjunto con el sector público, donde unos representantes del sector privado, nombrado por CONAFAC, nos dimos a la tarea de presentar alguna opción adicional a lo que ya estaba estipulado en los decretos que la ministra mencionó, y es así como pudimos construir en conjunto una solución viable, trazable, de cómo poder internar toda esa mercancía que se encuentra en nuestras fronteras. Es así como logramos en tiempo récord realmente hacer una integración de varias plataformas de seguimiento de GPS en una sola plataforma que va a tener trazabilidad por parte de las autoridades de gobierno. Y esta solución es práctica, es viable, le da al país y a las autoridades de salud un balance entre la seguridad sanitaria y la seguridad de las mercancías y el flujo comercial que necesitamos en la región. Es de aplicación casi que inmediato, ya está todos los ajustes realizados e insisto, es una solución que vemos muy viable, práctica, donde se unieron muchas voluntades, como lo dijo la ministra del sector, para que podamos lograr llevar a la realidad esta solución. Sabemos que operativamente no es sencillo, nos ha costado muchas horas de trabajo la construcción de la misma, porque se ha basado principalmente en la seguridad de los ciudadanos, la seguridad de los transportistas también extranjeros, que ha sido un punto importante que se ha evaluado, y también el compromiso para poder seguir exportando e importando en nuestro país. Muchas gracias, don Francisco. A continuación, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, nos detallará el trayecto de los transportistas que ingresen a la zona fronteriza del país y, en conjunto con el representante de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga, Jefferson Chacón, nos detallarán la plataforma GPS para trazabilidad sanitaria. Buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Como nos mencionó la señora ministra de Comercio, se ha definido un acuerdo y ese acuerdo conlleva también un operativo para la tercera opción que nosotros estamos planteando para el tránsito seguro desde todas las medidas sanitarias de las mercancías. En primera instancia, mencionar que esto implica un operativo interinstitucional con las mismas instancias que están operando en la aduana desde el punto de vista de salud, seguridad e higiene, con la dotación de equipo de protección personal, procedimientos adecuados y también la capacitación de los colaboradores y colaboradoras que están en ese punto. Mencionar también, importantísimo, que aquí hay un esfuerzo de múltiples instituciones, además de lo que ya hemos visto del sector privado. Estamos hablando de la integración y coordinación de la Dirección General de Migración y Extranjería, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Aduanas y Extranjería,
y la Comisión Nacional de Emergencia como parte de este proceso. Esto implica definir la ruta sanitaria y los diferentes puntos de chequeo donde podremos tener la logística necesaria para poder continuar el trayecto hacia los almacenes fiscales. Esas rutas fiscales ya están definidas desde las aduanas en las fronteras hasta los almacenes fiscales que han sido valorados por el Ministerio de Salud para poder garantizar la aplicación de todas las medidas sanitarias correspondientes. Los puntos de chequeo se estarán identificando en función también de la ruta que se tenga que seguir y de la trazabilidad que tengamos que desarrollar. Esto lo vamos a hacer mediante una plataforma tecnológica que ya está disponible en la pantalla y que le voy a pedir a don Jefferson que nos vaya desplegando conforme vamos avanzando en la presentación. Como les decía, cada uno de los vehículos está dotado de un dispositivo GPS que debe ser registrado en frontera a partir de esta alianza público-privada que hemos identificado, donde el conductor proporciona el enlace correspondiente a su respectivo GPS. Aquí vamos a ver unas pruebas que hicimos con algunos vehículos, incluso vehículos institucionales y otros vehículos de carga, que nos permite identificar cómo podemos demarcar una ruta y un área en la cual ese dispositivo que está debidamente identificado se va a poder movilizar. Eso nos permite registrar tiempos, nos permite registrar movimientos e inclusive nos permitirá registrar cualquier contingencia que se pueda presentar durante el trayecto y durante el periodo autorizado de la estadía de los vehículos y los conductores en el país. El operador del equipo, ahí ustedes lo pueden ver en la pantalla, el operador del equipo va a identificar las áreas en las que se puede, las rutas, perdón, y las áreas en las que se puede movilizar el equipo que está autorizado en el país durante ese periodo de tiempo. Nos va a registrar tiempos, ubicación en tiempo real, tiempos de desplazamiento y rutas de desplazamiento. Y también nos estaría generando una alerta para el momento en que esa unidad de transporte pueda salirse de la ruta o del sitio autorizado, lo cual implicaría pues inmediatamente una movilización de los dispositivos de seguridad o de emergencia para poder atender la contingencia que se pueda estar presentando, que podría ir desde un simple desvío de un conductor hasta que el conductor esté enfrentando una situación de emergencia y requiera asistencia. Para eso también la plataforma tiene la posibilidad de tener un centro de monitoreo específico, que en este caso va a ser la central de comunicaciones del Ministerio de Seguridad Pública, pero también tendremos un respaldo, un espejo, así lo han llamado los técnicos, un espejo en los despachos de emergencia de las instituciones, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Comisión Nacional de Emergencia y el mismo sistema de emergencia 911 pueden tener un respaldo de esta plataforma de seguimiento para poder atender cualquier situación de emergencia que pueda presentarse en el momento de la movilización o en el momento de la carga. Con esto estaremos dando una opción de movilización segura, ágil, rápida de la carga y también, sobre todo, estaremos dando un mecanismo de protección para los conductores, un mecanismo de prevención para los conductores que están transportando esa carga a través de nuestro país o bien hacia los sitios autorizados. Esta es la herramienta que se ha identificado, como dije antes, una alianza público-privada que nos va a permitir justamente poder desarrollar este operativo de movilización de mercancías de una forma segura y de esta forma también descongestionar las fronteras, garantizar el abastecimiento no solamente de nuestro país, sino del resto de la región también como parte del sistema de integración que tenemos para el movimiento de las mercancías en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, y al representante de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga, Jefferson Chacón.
A continuación, iniciaremos con el periodo de consultas de los colegas que asistieron de manera presencial a esta conferencia de prensa. La primer colega en realizar su consulta es Valeria Martínez, de Noticias Colombia. Valeria, por favor, acercarse al micrófono e indicarnos a qué jerarca va realizada su consulta. Buenas tardes. Mi consulta va para doña Diala. En declaraciones a un medio panameño, uno de los voceros de los transportistas dijo que ellos no están enterados de los acuerdos entre ambos países y piden ciertas condiciones para reapertura. Una de esas es que les permitan a varios de sus compatriotas pasar y tres de ellos vienen enfermos. Entonces, ¿qué está pasando en Paso Canoas y qué va a pasar si los transportistas no levantan el bloqueo? Y a don Daniel Salas, ¿qué actualización hay de la situación en el centro de migrantes en Heredia y en la Ciudadela La Carpio? ¿Hubo más casos? ¿Está bajo control? Muchas gracias. Muchas gracias. Su pregunta me permite primero agradecer y reconocer el trabajo de las autoridades de salud y de la Comisión Nacional de Emergencia, porque realmente hemos trabajado obviamente mano a mano con ellos, pero también ha habido una absoluta comprensión de la necesidad de seguir encontrando balances con soluciones creativas, y el Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo impresionante para ver, ir a visitar a los almacenes fiscales y los sitios, también la Comisión Nacional de Emergencia, que nos van a permitir realizar este operativo. Y en ese sentido, atendiendo la pregunta, en Paso Canoas, todos los aspectos sanitarios y las consideraciones del estado de salud de las personas son del área de competencia del Ministerio de Salud. En ese aspecto, tal vez el ministro Daniel Salas se pueda referir. Lo que sí podemos ya decir es que los transportistas y el sector privado de Panamá, con sus autoridades, van a estar en contacto permanente con nosotros también para entender la casuística. Cada caso particular que se presente, pues será atendido de inmediato en la frontera por parte de las autoridades de los dos países y se irá resolviendo paulatinamente. El acuerdo general es poner en práctica este plan piloto que yo acabo de describir, iniciando ya en estos momentos con el convoy Sixaola-Moín, pero además aumentando las opciones a partir de la hora cero del día de mañana. Gracias. Sí, con respecto a los datos del centro de aprehensión, recordemos que es uno de los clusters que hemos identificado. Tenemos 4 funcionarios y 27 personas que están privadas de libertad en ese centro que han resultado positivas. Y justamente pues estamos dándole seguimiento a la evolución. Se han tomado todas las medidas como ya lo hemos indicado, y debido al periodo de incubación, que puede incluso llegar a ser de 14 días, pueden haber todavía eventualmente casos nuevos que se puedan reportar. Gracias. Gracias al ministro de Salud. El siguiente colega en realizar sus consultas es Tomás Gómez, del medio digital El Observador. Adelante, Tomás. Gracias, buenas tardes. Primero, para doña Diala, ¿cómo está la negociación en este momento con Nicaragua? ¿Qué nos están pidiendo ellos para que se reabra la frontera? ¿Y cuál es el plan B del país en caso de que los problemas se mantengan? Hay mucha carga que se está perdiendo, hay problemas por ese lado. Luego, para don Daniel Salas, en las últimas semanas ha venido creciendo el número de casos. ¿Cuál está por ahí el nexo epidemiológico? ¿De qué origen son esos nuevos casos que hemos tenido? Y esta semana volvió el fútbol. ¿Qué evaluación hacen ustedes de aplicación de protocolos en ese sentido? Y finalmente, para Alexander, ¿qué empresa va a brindar el servicio de GPS y bajo qué software se va a realizar esta labor? Muchas gracias. Escuchamos primero a la ministra de Comercio Exterior, luego al ministro de Salud y finalmente al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Doña Diala. Con mucho gusto. En relación con Nicaragua y con los demás países, el diálogo se mantiene abierto. Hemos presentado este plan, el ministro Salas y yo, ayer en sesiones de trabajo de la región, a jerarcas de diferentes entidades en la región. Hoy en horas de la tarde estaré presentándolo por escrito a la CIECA y al COMIECO para que todavía puedan analizarlo más. Los países lo van a analizar con sus sectores privados. En relación específicamente a Nicaragua, no hemos tenido una respuesta todavía afirmativa. Sin embargo, yo creo, y ahí yendo a su pregunta del plan B,
que es tan importante el comercio internacional y regional entre nuestros países y nuestros socios comerciales, que tanto los exportadores como los importadores van a también tener una voz en esto. Y ahí aprovecho también para agradecer a Cresex, que es la cámara que representa las casas extranjeras acá y que se dedica mucho a los temas de importación, por su valioso apoyo. Yo creo que este plan, que permite tres opciones de dónde escoger, es bastante amplio, es muy innovador para las circunstancias que estamos viviendo y que pues paulatinamente tendremos que ir conversando más entre sector privado y sector público para lograr que toda la región poco a poco se vaya sumando y podamos por lo menos probarlo. ¿Cuál es la principal traba en esta negociación, doña Adela? Bueno, yo creo que la principal traba es lo que nos trajo la epidemia, y es que todo lo tenemos que hacer de manera distinta. Y yo creo que la principal traba es que estamos habituados a funcionar de una manera y tenemos que funcionar de otra manera. Yo creo que con este cambio que estamos viviendo, pues nos vamos a tener que ir acomodando, porque esto está aquí para un mediano plazo y esa es la principal traba que yo he identificado. Gracias. Muchas gracias a la ministra de Comercio Exterior, el ministro de Salud, Daniel Salas. Sí, muy. Con respecto a la pregunta de los nuevos casos que se han ido presentando en las últimas semanas, pues ustedes entienden que uno, cuando identifica casos, algunos tienen un nexo muy fácilmente identificable, otros están sujetos a investigación. Lo que sí es cierto es cuando identificamos un caso que eventualmente no tiene un nexo claro, hacemos una investigación ampliada a ver si están ocurriendo conglomerados de personas con síntomas respiratorios alrededor de donde se moviliza esa persona, y tratamos justamente de dar con el virus. Incluso en algunos casos hemos ido a hacer muestreos también, además de la pesquisa epidemiológica de los sintomáticos. Así que los nuevos casos en general, en las últimas dos semanas, se han identificado los nexos para la mayoría de ellos. Existe todavía aproximadamente entre un 8 y 9% que están bajo investigación. Lo importante es que se han hecho las operaciones de campo para buscar si existen casos alrededor y no se han detectado. Igual se sigue con toda la revisión y vigilancia del posible surgimiento de nuevos casos en medio de las cuarentenas o aislamientos que se han dictado para cada uno de esos casos. Con respecto al fútbol, como usted lo indicaba, el protocolo que han diseñado la parte del campeonato de fútbol se apega e incluso sobrepasa en muchos casos los lineamientos generales que se han establecido por parte del Ministerio de Salud. Recordemos que la mecánica que se ha establecido en este momento es que los lineamientos generales y lineamientos específicos para las diferentes actividades que ha emitido el Ministerio de Salud son la base para que las diferentes instituciones o actividades humanas hagan los protocolos específicos bajo los cuales se basa. Y yo considero, pues en realidad, que también ha habido un compromiso enorme por parte del mismo ministro de Deportes, don Hernán Solano, que ha estado dando un acompañamiento y también un seguimiento, además del seguimiento que hacemos nosotros. Recordemos que hacemos un seguimiento, pero que siempre está supeditado a la primera responsabilidad del ministro o del jerarca rector, que hace también ese seguimiento, y pues por el momento sentimos que se ha estado cumpliendo y ha estado marchando bien. Sí. Y nada más si podemos detallar los casos de Cañas y Bagaces, que han estado creciendo mucho en la última semana también. ¿Cómo está el clúster? Sí, en realidad sí están todos relacionados a un clúster. Como indicaba, cuando uno detecta un caso, y específicamente en el caso de los grupos núcleos familiares, por eso es que hemos definido el término de burbujas sociales, porque dentro de un núcleo familiar generalmente van a salir más casos asociados. Obviamente también, si la persona eventualmente, y por eso es que siempre la regla de oro sigue siendo la número uno, si está enfermo, si está con síntomas, no salga de la casa para no infectar a más personas. Pero mientras eventualmente se detecta un caso y pueden haber exposiciones, pueden también surgir otros casos. Por eso es que se hace. Por eso es que también se hace ese tipo de identificación, de investigación, para determinar los contactos cercanos de esa persona sospechosa que ya
En el momento que se hace positiva, inmediatamente esos contactos cercanos también se ponen en aislamiento y en algunos casos, durante el periodo máximo de incubación, que serían los 14 días, surgen casos positivos. En otros casos, pues, logran pasar el periodo de incubación, lo que significa que la exposición en realidad no logró hacer una transmisión efectiva del virus. Muchas gracias al ministro de Salud. Por favor, don Alex, pasar para realizar la respuesta a la consulta. Muchísimas gracias. Su pregunta me permite recalcar la importancia de la alianza público-privada. Como lo decía doña Diala, aquí hubo una integración de varias cámaras, industria, comercio, agrícola, transportes, y de la discusión de la lluvia de ideas surgió la posibilidad de integrar las plataformas de seguimiento de GPS que puedan tener los diferentes transportistas. Esto es una tarea que estuvo bajo la coordinación y responsabilidad de Canatrac, que nos ofreció la posibilidad de esta integración de plataformas a través de la empresa SatGeo, que es la que representa a Jefferson y forma parte de esa alianza público-privada. No tiene ningún costo para el Estado costarricense, es un aporte que está haciendo la empresa privada en conjunto para poder desarrollar esta tarea. Y forma parte, y ahí sí ya viene el aporte de estatal, que es todo el cumplimiento y el apoyo para las medidas de seguridad. Por ejemplo, en los sitios donde van a ingresar, los transportistas tienen que estar sometidos a unas medidas de bioseguridad, de seguridad y protección personal, que con eso estamos apoyando desde la Comisión de Emergencia a las diferentes instituciones. Durante el trayecto están los puntos de chequeo, que también tienen que ser sometidos a estas medidas de seguridad, y entonces nosotros vamos a proporcionar todas las alternativas necesarias para que tanto los conductores como las personas que atiendan a los conductores y el resto de la población esté seguro. Es un operativo que implica la prevención y la seguridad también para los conductores. Entonces, tenemos la alianza de múltiples empresas, el liderazgo de Conatrac, que ya disponía de una plataforma similar para el seguimiento de flotas, a partir de un desarrollo de la empresa SatGeo, que también tenemos acá hoy participando con nosotros. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, y muchas gracias a Tomás Gómez por sus consultas. A continuación, escucharemos a la colega de Diario Extra, Sharon Cascante. Por favor, Sharon, proceder con sus consultas. Buenas tardes. Una es para doña Diala, pero creo que también incluye a don Daniel, y la otra sí es para don Daniel únicamente. Quería que me detallara específicamente cuál de las tres opciones que usted explicó en el plan piloto es la que asumió Panamá y va a estar aplicando. ¿Cuál es la respuesta específica que ha dado Nicaragua? Ellos han explicado, ya Tomás lo consultó, pero no me queda claro. ¿Les han dicho por qué no quieren este plan piloto en específico o simplemente les dicen no? Dentro de esto mismo, en la prensa hondureña al menos, se ha mencionado que Centroamérica ha perdido en este cierre de fronteras y este conflicto 30 millones de dólares por las medidas que está aplicando Costa Rica. ¿Tienen conocimiento ustedes de que este monto sea correcto? ¿Puede ser más, puede ser menos? ¿Cómo lo están valorando acá a nivel nacional? Quería ver si alguien me puede explicar las medidas sanitarias específicas que se incluyen y cuál es lo que cambia según el decreto que empieza a regir a partir de mañana, 22 de mayo, para los transportistas. Y ahorita que usted hablaba del depósito aduanero, ¿cuál es el costo que va a tener el usar estos depósitos para los empresarios? ¿Tiene algún costo adicional al transporte de la carga o cómo se está manejando con el sector? Y el GPS que se va a poner a los camiones, ¿cuándo se les va a aplicar y cuándo se retira, o es un dispositivo que va a quedar permanentemente en los trailers, ¿verdad? La consulta para don Daniel. Quería saber cuántas personas específicamente de la Carpio han sido aisladas en el hotel que está acá en la capital. ¿Cuántos casos han identificado? Tenía entendido que hay dos clústeres en la zona. ¿Cuántos casos han vinculado a cada clúster? En este hotel han dicho algunos vecinos que son de condominios cercanos que no se sienten seguros de tener a las personas allí. ¿Se están aplicando alguna especie de vigilancia por parte de Fuerza Pública o del Ministerio de Salud para garantizar que estas personas no salgan de ese edificio?
Se han pedido protocolos, distanciamientos y demás en zonas como supermercados, tiendas, autobuses, pero cuando se ve en la calle, la gente está muy apelotada, por decirlo popularmente, en estos recintos. ¿Qué va a pasar si las personas continúan bajo ese comportamiento? A nivel de salud, a nivel del ministerio, ¿van a tomar alguna medida para sancionar a los locales, al transporte público por no exigir las medidas como corresponde? Y finalmente, don Daniel, ¿cuál ha sido el comportamiento o cuál es que han tenido las personas contagiadas en general que han hecho que los casos sigan aumentando? ¿Ha sido por el contacto familiar, por irrespetar medidas, por ejemplo, estar en una fiesta, en una reunión con muchas personas? ¿Cuál ha sido ese comportamiento que la gente que no se ha contagiado podría evitar para evitar que sigan dándose más casos? Muchas gracias, Sharon. Escuchamos primero a la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, y don Francisco Quiroz puede detallar la respuesta de doña Diala, luego el ministro de Salud. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Lo primero es que las opciones que estamos dando a conocer y ofreciendo a la región y que Panamá ha aceptado son las tres. Y recordemos que lo que hace el Estado es proveer las facilidades, propiciar las condiciones normativas y también incluso en este caso de los diferentes puntos de logística, lo que también explicó don Alex. Pero es el sector privado el que finalmente se va a acoger a una de las opciones. El sector privado, entre ellos y los transportistas, van a decidir si prefieren el enganche y desenganche o el cambio de piloto. Sin embargo, fue cuando abrimos esta tercera opción que entra en vigor mañana, fue cuando mostraron mayor aceptación las autoridades panameñas después de consultar a su mismo sector privado. Ya me están informando que los dos primeros camiones salieron de Sixaola hacia Moín en estos momentos, así que esa ruta ya se abrió. En cuanto a los costos, prefiero que don Francisco Quiroz detalle, pero es un tema también entre privados y las pérdidas de las cuales estamos hablando, me parece que es prematuro para saber. Eso sí, cada empresa tendrá ya un cálculo de lo que ha perdido, ¿verdad? Y las cámaras, pues se les pedirá en unas semanas que nos indiquen para tener una data, una evidencia de cuánto ha causado la pandemia y estas circunstancias como pérdidas. En cuanto a Nicaragua, mi interpretación, porque claro, yo no soy autoridad de Nicaragua y es importante que se entienda que yo, como yo he interpretado los mensajes de mi colega y de las autoridades de Nicaragua, es que Nicaragua preferiría que volvamos al estado original de las cosas prepandemia. Y ese es el mensaje que yo he recibido. Preferiría las autoridades de Nicaragua que los pasos permanezcan funcionando de manera tal cual venían funcionando desde antes, y eso por supuesto sabemos que es imposible en estas circunstancias por todas las razones que ya conocemos de índole sanitaria. Voy a darle el pase a don Francisco para que coordine la parte. Muchas gracias, doña Diala. Escuchamos a don Francisco Quiroz, representante de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga. Gracias, doña Diala. Respecto a los costos, acá ha prevalecido más la atención de la emergencia y ver cómo conjuntamos todas las ideas de parte de la comisión surgida del sector privado y representantes de CONAFAC, más que los costos. Lo que sí le puedo decir es que eso ya lo iremos manejando en el camino, pero la urgencia de esta comisión era proponer una ruta que tuviera ese balance entre lo sanitario y las mercancías y el flujo de las mercancías, y desde esa óptica todo el sector productivo, cuando lo llamamos a comentarles de la opción, dijeron sí, y después nos ponemos de acuerdo con los costos. Entonces la prioridad es el país, la prioridad es el tránsito de la mercancía, la seguridad de los transportistas internacionales, que eso también ha pesado mucho en toda esta construcción. Y luego sí sabemos que hay un fuerte sacrificio o una milla extra que tiene que recorrer el sector empresarial privado, porque estamos en medio de una pandemia y hay que hacer cosas diferentes, y en logística todo es posible.
y entonces estamos analizando todas las opciones posibles para la movilización de mercancías. Muchas gracias, don Francisco. Perdón, don escuchamos Francisco, a el ministro de Salud, don Daniel Salas. Perdón, es que los Charo, costos tenemos que van a continuar, analizar, tenemos que continuar no porque tenemos a otro colega, tenemos que continuar porque tenemos a otro colega esperando y a los medios regionales. Entiendo, escuchamos no al ministro de Salud. ¿Se refiere al costo que dice la prensa hondureña o el costo de los almacenes aduaneros? Porque si queda con una duda, podemos abordarla al final. Escuchamos al ministro de Salud, don Daniel Salas. Bueno, con respecto a el asunto del clúster de la Carpio, en realidad sí se divide como en dos clústeres, como se indicaba, en total asciende a 20 casos y tenemos en un centro de aislamiento a los que no tienen condiciones para hacer un aislamiento efectivo, el resto están en sus casas con el aislamiento y con la orden sanitaria. Con respecto a lo que usted mencionaba de la inseguridad que puede haber en la población, yo eso lo he venido puntualizando desde hace mucho tiempo, porque yo les decía, no tienen que esperar a que en su distrito o en su barrio haya casos para actuar con toda la rigurosidad de las medidas, y que si ustedes justamente esperan a que eso ocurra, ya pueden haber muchos casos o haber exposiciones que no o se subestimaron o simplemente no se dimensionaron adecuadamente, porque el virus se transmite con mucha facilidad. Y por eso hemos dicho, no espere a que le digan que es que su distrito ya hay casos para que usted empiece a aplicar lo de no salir de la casa si está enfermo, lo de lavarse las manos antes de tocarse la cara, o lo del distanciamiento físico del 1.8 metros entre personas, o lo de no estornudar o toser si no es con el protocolo respectivo. Así que en ese sentido, pues sabemos que hay diferentes características en las diferentes poblaciones. Lo que sí es importante es indicar que todos estamos juntos en esto y que todos tenemos que poner de nuestra parte para poder salir adelante en medio de la pandemia. Y con respecto a, también yo quiero referirme, porque usted planteaba de las pérdidas comerciales que se han generado en medio de esto con el asunto de los transportistas, pero yo quisiera preguntarles más bien también a esos que plantean esa situación. Ya tenemos 495 muertes en Centroamérica, incluido Belice, más de 18.000 casos que muchos han estado internados, y esas muertes y esos casos que han estado internados, o sea, lo que eso representa no se le puede poner un precio. Y por eso es que estamos justamente aquí en esto, porque sabemos que la vida de todas las personas no tiene un precio determinado. Nadie puede decir que esas cargas comerciales valen más que la vida de las personas que están en medio de esta pandemia. Así que por eso es porque nosotros tenemos súper claro qué es la prioridad que tenemos en nuestro país, que es defender la vida y la salud de las personas, es que aplicamos las medidas que estamos aplicando. Y con ese ahínco y esa vehemencia lo seguiremos haciendo, porque la vida de ninguna persona puede estar por encima de cualquier transacción comercial. Muchas gracias. Y con respecto a... yo creo que esa era la última, hay otra pregunta. El comportamiento, ¿cuál ha sido el comportamiento que podrían evitar las personas que todavía no se han contagiado? Sí, en realidad no es eso, o sea, que yo siento que tenemos que ser más rigurosos, y yo creo que todos, como les digo, todos estamos jalando esta carga. Si en un lugar se descuidan y piensan que el asunto ya pasó y que pueden hacer una vida normal y común y corriente, perfectamente ese lugar puede haber personas que se dirijan a diferentes otros lugares y originar focos de transmisión. Y siempre, pues, obviamente, el comportamiento en los núcleos familiares va a ser muy difícil de controlar. Por eso hablamos de las burbujas sociales, porque sabemos que hay un porcentaje importante de casos que se dan de contagio que está en los núcleos familiares y que posiblemente anda cerca de entre un 20 y un 30%. Eso dependiendo del dato que tomemos, si son personas autóctonas o personas ya del total de casos. Pero obviamente la dinámica familiar siempre va a ser muy difícil de evitar contagios. Pero lo que sí es cierto es que aquí, entre más apliquemos la rigurosidad, más enlentecemos la transmisión. Recordemos que aquí no estamos en la misión de detener del todo la transmisión, porque es un virus que vino y que se va a quedar y que va a ser posiblemente ya un virus estacional, que se va a convertir en parte del panorama viral de virus respiratorios en nuestro país y en todo el mundo. Pero lo que sí es cierto es que lo que no queremos es que la gente se descuide, que nos comportemos como si nada está pasando, y es lo que justamente ha ocurrido en muchos países en donde la cantidad de personas que fallecen al día es muy importante, porque no tienen acceso a los servicios de salud las personas que verdaderamente lo van a necesitar. Muchas gracias al ministro de Salud. Gracias a Sharon Cascante de Diario Extra. Escuchamos las consultas del colega don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Adelante, don Edgar, por favor. Buenas tardes, señora ministra, señor ministro y acompañantes. La primera pregunta va dirigida a la señora ministra Diala Jiménez.
Es en Nicaragua en donde está el mayor obstáculo en este momento a la apertura del tránsito comercial. Pero es el régimen, es el presidente Ortega el que dice es Costa Rica la que tiene que solucionar esto. ¿Qué expectativa tiene usted en el más inmediato plazo de una posible solución con este desencuentro que se tiene el régimen de Managua con San José? Escuchamos a la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez. Bueno, en los temas de las relaciones diplomáticas, creo que la vocería la tiene el ministro de Relaciones Exteriores. En los temas comerciales, realmente yo, como decía, creo que el obstáculo mayor es la propia epidemia que nos hace hacer las cosas de manera diferente. Y nosotros por eso seguimos trabajando con un diálogo abierto para que se vayan sumando no solo los gobiernos, sino también el sector privado de toda la región y empiece a darnos una oportunidad para aprobar este plan piloto. Y eso es lo que ya ha hecho Panamá. Seguimos trabajando con otros países, siempre con optimismo, pero también con mucha sensibilidad. Hay cientos de conductores parados en las zonas fronterizas con condiciones que son realmente alarmantes, y yo me pongo en el lugar de ellos y de sus familias, y por eso imploro a nuestros queridos países vecinos y también el sector privado que hagamos este esfuerzo conjunto. Así que yo seguiré insistiendo y sigo teniendo positivismo, optimismo, porque esta pandemia ha sacado lo mejor que nosotros tenemos en Costa Rica en cuanto a la colaboración y a la innovación, como hemos podido ver hoy. Gracias. Mi pregunta adicional al ministro Salas. ¿Tiene sentido a estas alturas mantener la restricción vehicular con centenares de vehículos y conductores sancionados diariamente, miles y miles de millones en multas y COSEBI colapsado en cuanto a la evolución de esas placas de sus vehículos que mucha gente necesita en estos momentos para múltiples actividades particulares? ¿Están evaluando ustedes una posible salida a esta queja que tiene muchísima gente en el país frente a mantener esta restricción vehicular a estas alturas tras casi dos meses y medio de alerta sanitaria, ministro? Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, responder la consulta. Sí, recordemos que la restricción vehicular sanitaria se tomó justamente para evitar movilizaciones que generan conglomeraciones. Obviamente, pues nosotros hemos ido evaluando el avance de la pandemia y las medidas que se han ido también adoptando. Ya este primer tracto que arrancaba el 16 de mayo, ya hicimos una flexibilización en el sentido que la restricción, recordemos que ahora otra vez se pasó a las 10 de la noche para dar más oportunidad. Pero si hacemos un relajamiento completo de toda la medida, le aseguro que va a haber más conglomeraciones y el riesgo de transmisión también aumenta. Así que todo eso va valorándose de acuerdo al comportamiento de lo que vayamos viendo en la respuesta social. Pero si en este momento yo digo, por ejemplo, vamos a quitar restricción vehicular, vamos a permitir que todos los establecimientos abran fin de semana, vamos a permitir que no haya aforo del 50%. ¿Usted qué piensa que puede ocurrir? O sea, se lo digo porque justamente las medidas van de forma paulatina, de forma escalonada, de forma progresiva y esperando que haya una respuesta de a conciencia y bien recibida por parte de la población en lo que es el comportamiento social. Incluso en este momento decir que vamos a permitir todo, además de que va inevitablemente a provocar un aumento de casos importante que puede salir de control, también es un mensaje a la población de decir ya se acabó, o sea, ya no hay pandemia. Entonces, por eso es que tomamos todas las medidas siempre, obviamente viendo el impacto en el... Lo primero es que no se nos vayan a disparar los casos y que no tengamos un colapso en los servicios de salud. Pero también es la gradualidad de las medidas para evitar que existan conglomeraciones, que existan montones de personas que no respetan lamentablemente burbujas sociales, y que es parte del trabajo y la filosofía de vivir en medio de una pandemia que tenemos que ir trabajando, y esperemos que cada vez se posicione más y que la gente lo tenga más claro, que yo estoy seguro que la mayoría de la población está haciendo caso, pero como usted dice, vea lo que indica de que hay todavía multas, de que hay todavía personas que transgreden y no respetan el asunto de la restricción vehicular sanitaria. Significa que todavía tenemos que seguir trabajando en esa parte de
poder vivir en una sociedad en donde entendamos que tenemos todos que aportar, que tenemos todos que convivir en medio de una pandemia y evitar ese aumento súbito de casos, que es lo que todos, yo estoy seguro que todos estamos en esa meta de que no colapsen los servicios, de que tengamos UCI disponibles para cuando se requieran, que no tengamos un colapso, porque no solamente es de los servicios, si ocurre eso, se colapsa toda la economía. Yo sé que hay mucha gente que quiere que liberemos medidas para poder retomar y que no se pierdan empleos y todo, pero si aquí ocurre un colapso de los servicios de salud, automáticamente se ha visto en todos los países, se colapsa todo el país, todo el sistema económico se colapsa. Así que aquí todos estamos sosteniendo, en medio de una situación muy difícil, que el país siga funcionando y ojalá progresivamente poder ponerlo todavía más en funcionamiento, mientras obviamente la respuesta del virus lo permita. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias al ministro de Salud y muchas gracias a don Edgar Fonseca por sus consultas. Continuamos con las consultas que nos hacen llegar los colegas de los medios regionales. La primera consulta la realizan de Radio Centro y va dirigida para el ministro de Salud. Hace un par de semanas, usted, ministro, advirtió a los empresarios agrícolas que estaban contratando personas en situación migratoria irregular, que de seguir con esta práctica se cerrarían sus empresas. Al ver el aumento de números de infectados extranjeros, ¿cuál es el resultado a hoy en esas fincas? Y con respecto al transporte público, ¿se flexibilizaron las medidas de control para el servicio público de transporte de la modalidad de autobuses? ¿Existe alguna sanción para los concesionarios de las líneas de buses que incumplen con el ordenamiento del Ministerio de Salud? ¿Dónde y con quién se pueden presentar las denuncias? Sí, con respecto a lo que ha sido la supervisión, si se puede decir, o tratar de determinar qué está ocurriendo con las empresas que tienen sobre todo actividad agrícola, pero también otras que pueden eventualmente estar facilitando que existan o que ingresen personas de los diferentes, de los dos países de forma ilegal para dar trabajo, se han hecho en total con apoyo de la Fuerza Pública y obviamente el Ministerio de Salud, un total de 2 operativos en Sixaola y 4 operativos en San Carlos hasta el momento. Igual se siguen programando operativos, en medio de estos no se ha determinado alguna situación que requiera hacer algún tipo de abordaje o de multa. Y con respecto al transporte público, pues ya hemos indicado, ya todos los protocolos están muy claros, se han estado repasando con todo lo que es los encargados, los jerarcas y la parte del manejo a nivel de transportistas, pues obviamente existe un asunto que es muy importante, que es esa supervisión. Nosotros aleatoriamente hacemos también supervisiones, pero es muy importante también que siempre los dueños de las empresas estén colaborando al respecto. Si encontramos obviamente situaciones que están transgrediendo de forma muy contundente el manejo que se tiene que dar en medio de una pandemia, pues sí, están expuestos a la aplicación de las multas respectivas y las denuncias se pueden poner pues justamente en los números que ya hemos venido facilitando para hacer ese tipo de denuncias que están disponibles incluso también en la misma página web del Ministerio de Salud para poder hacer esas denuncias. Muchas gracias al ministro de Salud. La siguiente consulta la realiza Esperanza TV y va dirigida al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. ¿Podría explicar de nuevo cómo está la distribución de los albergues donde se encuentran los habitantes de calle y cómo están operando? ¿Podría aclarar, ya que usted indicó en una conferencia anterior que había un hotel, el BN Arena y otro lugar administrado por Chepe Cebaña? Pues creo que la gente se está confundiendo porque dijeron que había un hotel en San José con casos COVID. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos varias iniciativas. La primera iniciativa la presentamos justamente hace un par de semanas y es esta iniciativa orientada a atender a la población en vulnerabilidad por condición de calle. En este sentido, tenemos 4 instalaciones que están operando conjuntamente. Una es el centro de albergue que ya operaba por la Municipalidad de San José en alianza con Chepe Cebaña. Ese sitio se redujo al 50% de la capacidad justamente para poder cumplir con los lineamientos preventivos establecidos en el marco de esta pandemia. Para poder ampliar esa capacidad,
se contrató los servicios de atención en conjunto con la Municipalidad de San José también, con el apoyo financiero de la Junta de Protección Social y a través del Fondo de Emergencia, los servicios logísticos para habilitar el BN Arena, donde tendremos además 100 personas más en condición de calle para que puedan tener un albergue seguro. Se habilitó además el centro de recreo de la Municipalidad de San José para tener población en condición de calle, adulto mayor, para tener cuidados especiales ahí, y también hay una alianza con ONGs, la Municipalidad de San José, para la coordinación de este punto. Y se dispone de un hostal que nos permite tener en condición diferenciada a personas en población de calle con padecimientos crónicos y que tienen condición médica de alto riesgo. Esto para evitar que puedan ser más susceptibles a adquirir la enfermedad y tener que terminar en un hospital. Adicionalmente, hemos requerido, justamente ante toda la circunstancia que se ha presentado con el tema de los transportistas y las fronteras, hemos tenido que habilitar un albergue de contención primaria para casos positivos, que también está ubicado en San José, y estamos ampliando la red para tener disponible 3 o 4 sitios más en diferentes puntos del país. En este sitio tenemos a las personas que no pudieron retornar a sus países por haber sido diagnosticados como casos positivos, y por una condición humanitaria, pues tenemos que mantenerlos en nuestro país, darles el debido aislamiento y también la asistencia tanto en la parte de necesidades básicas como en el seguimiento de su salud. Y esto es un convenio que manejamos con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencia. Las personas de la Carpio que no tienen condiciones sanitarias para poder hacer el aislamiento en sus casas, también han sido trasladados a este sitio. Este es un sitio que está administrado no solamente por la administración del hostal, sino también por una empresa logística que nos garantiza también la permanencia, la custodia y el seguimiento en ese sitio, para que, justamente como ya se ha dicho, las personas que están en condición de aislamiento no pueden estar salir del sitio. Y además recordemos que si estas personas salen del sitio, inmediatamente pueden ser multadas por el desacato a la orden sanitaria, como ya lo ha explicado el señor ministro de Salud en reiteradas ocasiones. Muchas gracias a los colegas que participaron de manera presencial, a los colegas que participaron de manera remota, y le agradecemos también a las personas que nos acompañaron: el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Comercio Exterior, Yala Jiménez, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, y los representantes de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga, Jefferson Chacón y Francisco Quiroz. Muchas gracias por habernos acompañado, a ustedes por sintonizar. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12:45. Muy buenas tardes.